Continuamos con La Noche. Las imágenes son realmente dramáticas y demuestran la grave afectación del derrame de crudo. El agua se tiñó de negro, causando graves perjuicios, no solo para la población, sino para el medio ambiente. La mancha se extiende por el río Catatumbo, amenazando con llegar a territorio fronterizo y contaminar el lago Maracaibo en Venezuela. Con las recientes tres voladuras, el ELN ya completó 46 atentados contra este oleoducto en lo corrido del año. Las pérdidas son multimillonarias y el daño medioambiental es incalculable. El Caño Limón Coveñas ha sido blanco de esta organización terrorista desde que fue construido, es decir, hace 30 años. Según Ecopetrol, en estas tres décadas se han contabilizado 1.397 atentados, pero no solo lo atacan, también se aprovechan de él. Se han registrado 76 válvulas ilícitas. Nosotros confiamos en que con el anuncio del cese bilateral, a partir del fin de semana, los ataques cesen. Y como les decía hace un momento, la preocupación principal es sobre la gente y las comunidades de esas zonas. Los recientes ataques contra la infraestructura petrolera tienen a 80 familias sin agua y cerca de 18.000 barriles se han derramado en el ecosistema, es decir, que el país ha dejado de recibir por el crudo derramado cerca de 3.100 millones de pesos. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, Andrea Gallón, coordinadora del Grupo de Riesgo del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Bienvenida al programa de la noche. Muy buenas noches, Jefferson. Andrea, me gustaría que le entregara a usted una radiografía a nuestros televidentes de lo que más importa en este momento. Quizás se han perdido miles de millones de pesos por ese petróleo que se ha derramado en los ríos de Colombia, exactamente en el nororiente del país suramericano. Pero quisiéramos saber este ataque del ELN, cómo afectó a la población civil de estas zonas, teniendo en cuenta que las fuentes hídricas fueron las principales afectadas. Ok, Jefferson, mire, es importante indicar, sí, que en este momento tenemos cerca de 700 familias afectadas específicamente en cultivos y aproximadamente 2.500 hectáreas. Sin embargo, también es muy importante mencionar que hasta el momento no tenemos reporte de afectación a las fuentes abastecedoras que surten, que abastecen de este preciado líquido a las poblaciones de la región. Sí, de hecho, precisamente con el fin de valorar y de revisar cuáles fueron las afectaciones muy puntuales en la zona, desde el momento en que tuvimos conocimiento del atentado, el ministro, junto con todas las direcciones técnicas y específicamente coordinando desde el Grupo Gestión del Riesgo, hemos venido haciendo un trabajo institucional, ya hay un equipo apoyando a la Autoridad Ambiental de la región Corponor y asimismo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que se active adecuadamente el plan de contingencia, se implemente de una manera efectiva y podamos finalmente definir cuál fue la dimensión de los impactos por este atentado, Jefferson. Andrea, en términos ambientales, ¿estos atentados y las consecuencias que generan en el medio ambiente son irreversibles? Mira, sí, es importante indicar que este tipo de atentados, uh-huh, sí, y la dimensión, lógicamente, genera unos impactos que son definitivamente irreversibles. Sin embargo, precisamente para poder definir costos, tipo de actividades, acciones muy concretas para para el tema de rehabilitación ecológica en la zona, pues debemos hacer un monitoreo y una evaluación muy juiciosa de manera articulada junto con el operador y todas las instituciones que mencioné anteriormente. Entonces, pues evidentemente es un llamado desde el ministerio al ELN para que no
continúe, para que se haga un cese a este tipo de acciones, ya que todos dependemos. Este es un daño que no solo le afecta a la región del Catatumbo, sino que es un daño que nos va a afectar absolutamente a todos, al país, ¿sí? A nivel mundial como tal. Entonces, sí hacemos ese llamado para que ese tipo de actividades no se vuelvan a presentar. Sí, muchos esperan que ese cese al fuego bilateral realmente permita no solamente que cesen los ataques contra la fuerza pública, la población civil, los secuestros, las extorsiones, sino también precisamente los ataques contra la infraestructura del país que ha ejecutado durante las últimas décadas el ELN. Andrea Gallón, coordinadora del Grupo de Riesgo del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Gracias. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes, los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @SegurizatiNTN24, @JeffersonNTN24, @LaNocheNTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.